mis espaldas se encuentra la frontera Perú-Bolivia. El contrabando, uno de los negocios más grandes que desangra nuestro país. Acompáñenos en este recorrido. El contrabando hormiga es el que predomina en la frontera Perú-Bolivia. Estas lanchas llevan grandes cantidades de mercadería tanto al lado peruano como al lado boliviano. En nuestro recorrido pudimos observar principalmente lleva huevo, combustibles, gas licuado de petróleo, harina, arroz, manteca, aceite y otros. Llegamos a territorio boliviano-peruano. Esta es la frontera. Ingresamos y no hay ni un efectivo policial ni militar que realice el control de nuestra identidad. ¿Sabía usted que el contrabando de diferentes productos entre Perú y Bolivia es principalmente vía fluvial? Ya en territorio peruano, en la orilla más abajo del puente, existen estas personas que se dedican al contrabando de combustible en bidones. También llegan garrafas, como pudimos observar en la anterior imagen. Más abajo del puente entre Perú y Bolivia, es decir, el paso legal de la frontera, existen estas lanchas donde pasa una infinidad de contrabando, es decir, de diferentes productos de contrabando. En la feria como tal, en territorio peruano, que se desarrolla los martes y viernes, se vende el gas boliviano sin ningún tipo de control. Nos dirigimos con una cámara escondida y ahí ven expuesto los galones, o como lo dicen ellos, balones de gas. ¿Cuánto está el gas, Per? Baloncito tengo. 33 allá, 30. El precio del gas licuado de petróleo en Bolivia tiene un costo de 22 bolivianos con 50 centavos. En Perú, el costo se triplica y se vende hasta 66 bolivianos. Gas. Pero ¿cuál es el costo del gas boliviano en territorio peruano? 33 soles, que equivalen a aproximadamente 66 bolivianos. Estas son las tiendas donde se exhibe el gas. Buenas. Casa, ¿cómo está? ¿No está? ¿32 soles? ¿33 soles? Las que atienden en estas tiendas señalan que el precio oscila entre los 27 y 33 soles. Pero muchas de ellas no solo tienen estas tiendas, también almacenes, como pueden observar con la cámara oculta. Bastante cantidad de gas boliviano. Incluso la etiqueta dice hecho en Bolivia. Tú les dices que puedes ofrecerles gas y te compran. Vean esos almacenes, gran cantidad de gas estocada en estas tiendas. ¿Contenido? 30. 30. 28, 30 está, ¿no? Hasta la casa. 30. En el caso del huevo, el precio casi se duplica. El maple en Bolivia tiene un costo de 24 bolivianos. En el lado peruano, se vende a un valor de 40 bolivianos. En territorio peruano, cerca a la Plaza de Armas en Desaguadero, existen varias tiendas que compran combustible boliviano. Tú puedes identificar que venden combustible boliviano porque tienen bidones de 20 litros estocados en las tienditas. Con una cámara oculta consultamos a cuánto compran el galón y esto es lo que nos respondieron. Pero a 27 compras. Sí. Tú me bajaba 20. ¿No tenés por ahí? No, no tengo. Tres vacías no tengo. Pero todito quiero darlo, pues. Sí, te digo, te voy a comprar todo. He comprado. Ahorita luego se van a encontrar. En el recorrido pudimos verificar que también existen estos toritos que trasladan el combustible en turriles y también en bidones.
En Bolivia, el litro de gasolina subvencionado es de 3 bolivianos con 60 centavos. En Perú te compran a 7 bolivianos el litro, pero lo comercializan a 10 bolivianos, casi el triple. Saliendo de la frontera con Perú, una vez más nos dirigimos a la policía fronteriza y las puertas estaban cerradas. También las oficinas de la FELCC. Ingresar a estos lugares donde el contrabando hormiga campea es peligroso. Muchos se molestan porque sin duda de esto viven. Es por eso que algunas imágenes están movidas. Si bien la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Aduana Nacional, efectivos militares realizan controles en el puente internacional Perú-Bolivia, no se hace ningún tipo de control del contrabando hormiga en el puente entre ambos países, es decir, en Desaguadero. Lo cierto es que el contrabando no paga impuestos y desangra nuestro país. En las cámaras, Miguel Ángel Alarcón, en la Nota Vilma Cataria.